Bueno, muchachos, empezamos con un video más acá en casita de mi esposa. ¿Qué tal, Toñita? Pues aquí todo bien, gracias a Dios. Amaneció otro día con salud y todo, ¿verdad? Pues nosotros acá estamos con otro nuevo video para ustedes y acá están las dos chicas. Ahí está Marielita, primero que habla. Hola, amigos, ¿qué tal están? Espero que les guste este video y compártanlo. Así es, amigos, ¿qué tal están? Pues nosotros estamos aquí con alegría y riendo, ¿verdad? Hay que disfrutar la vida mientras se pueda, pero no al máximo. Aquí estamos riendo un poco. Aquí todo al 100. Bueno, le voy a enfocar lo que pasa. Este ropero es otro nuevo diseño de espejo que tiene. No vayan a decir que nosotros lo quebramos. Lo que pasa, ya estamos en lo que es el año 2022. Entonces, ustedes saben que cada año viene modernidad, lo que son las cosas, sí. Hoy nos dieron de moda, miren. Hoy nos dieron media paleta, digamos, esto porque está como estilo. Bueno, pero en fin, ahí está el ropero. El asunto es que está haciendo el favor de sostener la ropa. Ah, sí, ay, sí, pero todavía nos miramos un poquito acá. Ajá. Bueno, entonces ahí sí que estamos acá reunidos. Reunidos. Ay, me asusté con mi cara. Cosa la suena. Mira, esto que cachan en una feria. Ay, ah, ¿en serio? Mi bola peluda. Sí. Es una bola. Ay, ay, ay. Una pelotilla, pues. Ah. Se llaman bolas. Uy, me asusté. Esa Toñita. Sí, tocar tiene pelito. Ay, yo me siento raro tocarlo, esa bola. Bueno, entonces, amigos, quiero comentarles que el día de hoy vamos a desocupar el ropero. Vamos a desocupar el ropero. Y en fin, entonces que la verdad, como ha estado siguiendo lloviendo, no se calma. Y entonces se nos puede arruinar el ropero. Entonces aprovechan una vez el día de hoy, vamos a llevarlo. ¿Lo vas a hacer una vez? Sí, ¿qué nos cuenta Toñita? Ah, no, pues aquí muy feliz, ¿verdad? Porque vamos a desocupar aquí y lo llevamos para nuestra casita, porque la verdad, porque ya llegó la hora, aunque le falta unos pocos, pero vamos a adelantar el gavetero. Sí, vamos a adelantar el ropero. Bueno, nosotros le llamamos acá el ropero y gavetero, pero el verdadero nombre es ropero. Ropero. Y hay unos que ponen en las casas que se llaman armario. También. Armario, esa parte. ¿Qué? Entonces, está pegado a la pared. Está bonito, ¿eh? Ajá. Entonces, vamos a desocupar todito, vamos a desocupar todo lo que está arriba, vamos a desocupar abajo, y en fin, dejarlo vacío, tratar la manera de dejarlo vacío, porque como la verdad, miren ustedes, el agua siempre nos ha afectado bastante la lluvia. Entonces, se humedece el terreno acá, como es bajío, se humedece. Sí, entonces, esa humedad... Se comienza a picar. A picar, entonces para evitar eso mejor lo vamos a llevar antes que ya no vamos a aprovechar nada. ¿Y qué te iba a decir? Esto se puede pintar. Sí. Mira, ve. Se puede. Igual el espejo ya está mandado a pedir también, porque la verdad no me gusta el modelo que me lo dieron. Lo mandé a cambiar el espejo. Mira, ya viene en camino. Hoy me dijeron que lo iban a venir a poner, a ver qué pasa. Sí. Ajá. Entonces, la verdad, como ese ropero ya tiene como ¿cuántos años más? 2 años. 2 años, va. Sí, 2 años tiene. Lo que pasa a los niños, ustedes saben que los niños son bien traviesos. Fíjate que ese día, no sé con quién estaban peleando. Lo que pasa, estaba peleando el Mollito con la Yulisa, va. O la Marielita. Marielita. ¡Ah, la Marielita! Marielita estaban peleando, no sé, lo reempujó y cabal cayó en el espejo. Mira. Cabal, entonces se rompió. Uh-huh. ¿Qué es? Y cuando vi yo que escuché que ¡pling! Hizo el espejo. ¡Juelacha! Lo que vi primero era la nena, que no estaba nada. Pero no tenía, para la calle, ya, no tenían nada. ¿Va que no les hizo nada al espejo? Ajá, porque los chais es peligroso. Hasta ¿peligroso? Aquí ve, no, solo se quedó estillado. Ah, ¿no? O sea que solo un toponcito dieron. Y solo hicieron como que... salieron cueteados todo. Bueno, entonces ahí vamos. Aquí tenemos lo que son los manteles para
Las cortinas. Sí. Y aquí están lo que es que mi perrito. Se aromiza mi tía Toñita, ¿ves? Oh, ya no hay. Bien, bien. Ya no hace pit. Entonces ahí tenemos unos vasitos también para brindar allá en la casa, ¿va, Toñita? Sí, para brindar. Para decir salud. Salud. Bueno, entonces ahí sí que vamos a llevar todo esto. Entonces, Sonia, vas a... ¿Qué te golpeaste? Ay, qué rico. Ay, mami. Qué rico, ¿verdad? Ay. Así dice, yo te vas a somatar. Y yo hice, y no jala. Agarra la cámara, Sonia. Una copa. Ay, aunque sea con dolorcito los ojos, pero ahí está. Bueno, así hace uno cuando se case. No. No. Tú vas, yo. O sea que... ¿Cómo es eso? Así no. Ve, así es normal. En el otro. ¿Ah? No. No. No, el chiste es que tú me das a mí y yo. Sí, sí. Pero hay unos que lo agarran diferente. Diferente, sí. Uh-huh. Sabes, también que le dieron los tres vueltas así. Y ahí sí ya sale. Ay, chistoso. Hay que desocuparlo, pero bueno, pues. Bueno, entonces, yo echándolo diría que desocuparlo, muchacho. Sí, hay que desocuparlo. Aquí tenemos el rolón también. Ajá. Cuidado, no vas a levantar mi tanguita ahí, Toñita. Conmigo medio chiquitito, ¿ves? Y aquí tengo mi pajarito. ¿Ya? ¿Ya? Ay, qué bonito. Cuidado, se te cae. No se cae. No. ¿No? Viene pegado ahí. Mira. Ah. O sea que simplemente lo puedes colocar tu dedo. ¿En serio? ¿Ya? Ah. Oh, wow. Pon tu dedito ahí. Ay, ¿qué tiene? A ver, que tendrá como un imán. Ay, pero imán de carne. Se asustaron. Yo pensé que era de plástico. No, es de hule. Pero me asombré yo que tiene como un magnetismo. ¿Ve? Lo va a quebrar, muchacha. Un magnetismo. Mi paloma. Un magnetismo, bueno, tiene. Bueno, ¿ve? Porque... Ya se están yendo los minutos, vamos a desocupar. Ahí está, pues. Vamos a poner de adorno. Esto está bueno por colocarlo, ¿no?, en la mesa o sí, en el ropero o no sé. Y el cuento es la cama. Uh-huh. No lo vayan a adelantar. Ahí está, pues, se está desocupando. Nos vamos. No, solo vamos a adelantar el ropero, muchachos. Solo el ropero vamos a adelantar. Entonces, como la verdad... Para que nos dé un poco de espacio también, es que aquí encerradito el espacio. Como lo que pasa, ya está creciendo la familia. Sí, ya está creciendo. Entonces, la familia. Entonces ya no merece esta casita, ya quiere una más grandecita. Que ya son tres niños y dos ustedes. Sí, pero lo bueno que hice yo, un poquitito grandecito, ¿no sabes por qué? Uh-huh. Pues si alguien quiere visitarme, hay donde quedarse. Uh-huh. Lo que pasa, imagínate, si me vinieran visitas, ¿es dónde los pondría yo aquí? Mi casa chiquitita. Sí, es muy cierto. Entonces, es bueno que vengan a visitar uno, pero cuando ya tengan una casa, ahí sí que... Ya. Voy a tener dos camas de reserva, pues ahí sí el que quiere venir. Ahí se pueden dormir sin problema. Ajá, así como hicimos donde de tía Goya. Ah, te suene. Yo he visto que cuando te enojas así te pones... No, está malo conmigo. Muy largo la trompita. Estábamos vendiendo hule. Bueno, ahí está, se está desocupando ya lo que es el ropero de arriba. Mira. Y miren, bonitos adornos hay, pero están aguardados porque acá no se pueden poner. No, este está bueno colocarlo. ¿Se va a pescar? Pues bueno, sí. Entonces, creo que ya casi vamos a llegar a un punto final. Ajá. En fin, vamos a grabar el otro video cuando lo vamos a llevar en casa. Uh-huh. Sí, cuando está allá. Sí, se va a grabar el otro video. Se va a grabar porque como la verdad, yo no puedo tener mis cosas acá porque se me va a podrir. Ya me llevó la jodida ya, porque imagínate, se me y esto está caro. Uh-huh. Ajá. Entonces antes que me arruine el agua, yo me lo llevo allá porque como allá no le entra agua. Es sí, como pues. Piso rústico, entonces no le entra agua. Sí, no le entra. Pero yo creo que sí voy a pasar antes, Sonia. Yo quisiera dejarlo terminado yo en mi casa, pero no puedo.
No se puede. La lluvia está muy fuerte. Ayer fueron porras. Se humedece el terreno porque estamos bajíos. Sí, pues, o sea que el agua no entra, sino que a través de humedece. Uh-huh. Y ya cuando humedece lo asala. Entonces, uh-huh, para evitar eso, mejor nos vamos a ir. Pero no sé qué día vamos a inaugurarlo también, vamos a hacer una fiestecita. No tan grande, pero agradeciéndole solamente a Dios. Así es. Sí, entonces, cierto. Nos vamos a despedir, espero que les guste el video y que compartan también así nuestros contenidos. Adiós, amigos. Adiós, gracias.